Aún más. ¿Para qué hacemos más largo este asunto? Habla, ¿a qué has venido? Esta situación se está complicando y yo no veo resultados de parte tuya. Esto es inaceptable. Como este corto se nos puede evitar tantas infamias y que podamos atender. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo contigo? ¿Cuánto están dispuestos a darle? ¿Podemos arrestarlo hoy? ¿No tiene hombres armados con él? Él está solo y abatido. Y los otros 11 solo son unos cobardes. Esta es la oportunidad que tanto hemos esperado. El Nazareno está en nuestras manos. Sabía que jamás nos fallarías, Judas. Pero no sé si sea prudente arrestarlo hoy. La fiesta de la Pascua está muy cerca y tenemos que ser muy astutos para que el pueblo y sus seguidores no se alboroten. Es ahora o nunca. Los hombres empiezan a sospechar de mí. Tengo miedo que me puedan descubrir. Quizá nuestra impaciencia nos está precipitando. En cuanto lo arresten, átenlo. En muchas ocasiones he visto que se desaparece sin un motivo. Átenlo con una cadena. Si lo llegamos a arrestar, te aseguro que no nos escapará. Pero dinos, Judas, ¿cómo podemos confiar en ti? ¿Cómo se puede confiar en la palabra de alguien que traiciona a su maestro? Esta noche será de ustedes. Muy bien, Judas. Pues entonces, aquí tienes 30 monedas de plata. Si todo sale bien, te daremos mucho más. ¿Estás conforme? Sí, está bien. Todos los guardias del templo están a tu disposición. Y más vale que no nos falles. De inmediato ordenaré que algunos criados preparen madera fuerte, porque mañana es la fiesta de la Pascua y tenemos que apresurarnos. Judas, no podrás deshacerte de nosotros hasta que tengamos a ese miserable. Ordenaré que una guardia siga tus pasos, Judas. Ahora, lárgate. Se quitó su manto y tomando un lienzo se lo ciñó y en un acto de humildad comenzó a lavar los pies de sus discípulos con la ayuda de Juan. Thank you.
cuando llegó al lugar de Pedro, este quiso detenerlo en su humillación. Maestro, lávame tú los pies a mí. Pedro, tú no sabes ahora lo que hago, pero ya lo sabrás después. Jamás permitiré que tú me laves los pies. Pedro, mi padre te ha demostrado quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Por tu gran fe levantaré sobre ti mi iglesia, y las puertas del infierno se hundirán ante ellas. Cuando yo me vaya, tú ocuparás mi lugar. Ya dije, Señor, que no me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces no solo me lave los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya está purificado solo necesita lavarse los pies. Ustedes, pues, ya están purificados, pero no todos. Judas, amigo mío, mira tu interior un momento. Yo los he amado a todos por igual y he querido reunirlos en torno a mi Padre. Los pecados del mundo son una terrible carga que fatiga, y el dolor que tú me provocas me causa un gran pesar. Amigo, desde hace un año eres traidor e infiel. Judas, el maestro te habla. Señor, no sé lo que dices. Dios te libre. Mientras él llevó consigo a Pedro y a Juan y Santiago, entró a lo más profundo del huerto. Estaba sumamente triste, pues el tiempo de la prueba estaba cerca. Entonces Juan le preguntó: Maestro, ¿cómo puedes estar tan angustiado? Tú que siempre nos has dado consuelo. Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen y oren, para no caer en la tentación. Cuando Jesús se separó de los discípulos, penetró temblando en la gruta para orar, como un hombre que busca abrigo contra una tempestad. En ese mismo sitio del huerto de los olivos, se habían escondido Adán y Eva, cuando fueron expulsados del paraíso. En esa misma gruta también habían sufrido, gemido y llorado. Han encadenado como un criminal. Es Jesús, el Nazareno que ha causado muchos problemas. Ya estás aquí, enemigo de Dios.
¿Por qué llenas de agitación esta noche sagrada? ¿Por qué han traído a este pordiosero? ¿Con que tú eres Jesús de Nazaret? Dicen que eres rey. ¿Dónde está tu reino? ¿De qué linaje de reyes eres tú? ¡Responde! Enviado de Satanás. Algunos dicen que tú eres el Mesías, pero él está sentado en el cielo, en una silla de oro. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías, el que fue elevado al cielo en un carro de fuego? ¡Maldito! Tan solo eres el hijo de un carpintero oscuro. Entonces dinos, ¿quién eres tú? ¿Dónde está tu rey? ¿De qué linaje de reyes eres tú? ¡Responde! ¿Dónde están tus discípulos y tus numerosos partidarios? Me parece que las cosas no están resultando como tú las querías. Ya basta. Cuando llegaron a la casa del procurador romano, esperaron largo rato para que los atendiera. Pilato se quedó pensativo. Había oído hablar de cierta mitología en la que se decía que los hijos de algunos dioses habían vivido sobre la tierra. Estaba enterado que los antiguos profetas judíos habían anunciado la venida de un Mesías, un rey libertador y redentor, y que muchos judíos lo esperaban. También sabía que del oriente vinieron unos reyes a ver a Herodes el Grande para rendir homenaje a cierto rey recién nacido, y que eso provocó la ira del viejo Herodes, tanto que mandó asesinar a muchos niños inocentes. Sabedor de todo esto, Pilato imaginaba que el rey de los judíos debía ser un hombre lleno de riqueza material, poderoso y rodeado de sirvientes. Por eso, cuando vio a Jesús tan desolado, maltratado y hundido en humillaciones, pensó que todo aquello era un espectáculo ridículo. Pero como los sacerdotes lo presentaron como un agitador del pueblo y un usurpador de los derechos del emperador romano, lo subió a su presencia para interrogarlo. Pilato miró con admiración a Jesús y le dijo: así que tú eres el rey de los judíos. ¿Lo dices tú, por ti mismo, o porque otros lo han dicho de mí? ¿Acaso yo soy un judío? Tu pueblo y tus sacerdotes te traen a mis manos. ¿Qué has hecho para merecer la muerte? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, claro está que mis gentes me hubieran defendido para no caer en manos de los pecadores. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿tú eres rey? Tú lo has dicho. Yo soy rey. Para eso nací y para eso vine a este mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que escucha la verdad, escucha mi voz. La verdad. ¿Qué es la verdad?